el radar alternativo ha invadido el espacio aéreo, y no le digo esto porque nuestras ondas se transmitan por ese conducto, puesto que estamos en internet, sino porque mis dos compañeros de mesa vienen del aeropuerto, sin equipaje, pero los veo contentos. ¿Qué vieron por el aeropuerto? Llegó retrasado el vuelo de La Habana a Mérida, porque no podía despegar. No es cierto. No podía despegar el avión, no es cierto, estaba llena las no alas de cubanos por todos lados que se querían venir para acá. No es cierto. ¿Y qué me dice Barbarita? Barbarita, la empezamos a buscar, ya que estaba el avión aquí, y nada, ¿y dónde? ¿Quién ha visto a Barbarita? Y preguntaban por todos lados, y resulta de que Barbarita se escondió en el baño del avión. Quería regresar a Cuba. Ah, mira eso. Es un chascarrillo. Oye, pero es una buena oportunidad esta de viajar a tu país y a bajo costo y pasarla bien. ¿Cuándo salimos? Oye, ¿cuándo? Pues ustedes me dicen. Yo pongo la casa, ustedes ponen los boletos. Bueno, ahí hacemos una vasita ahí, David, para que hagamos la excursión. Bueno, mientras tanto, en medio del calor que prevalece en las calles de esta blanca Mérida, vamos a revisar qué ha sucedido. Pues vamos allá. Un huiro en apuros. ¿Ese quién es? No le digas así a mi amigo. No, para nada. No. El domingo 17 de abril se presentará en el Teatro Daniel Ayala la puesta en escena Un huiro en apuros. En dos funciones, a las 1 a las 19 horas y otra a las 21:30, o sea, a las 7 de la noche y a las 9:30. Los protagonistas son la actriz y modelo tapatía Jacqueline Arroyo y el comediante yucateco Ricardo del Ríos. Ricardo, casi, pero por, no. Por una S, porque es del casi. Viene, vamos a ver, del Río comentó que esta puesta en escena es la primera de muchas que se presentarán en función con actores y actrices de talla nacional. Detalló que hay una ausencia de teatro regional sin groserías en el estado, y ese fue el motivo de hacer la propuesta para montar algo diferente para que los niños, adolescentes y jóvenes puedan disfrutar de este teatro característico de la región. El calor, que mencionabas hace ratito, el calor activa la economía de algunos sectores en Yucatán. La llegada de la temporada de calor se convierte en detonante en la economía de amplio sector del comercio local, y su derrama es la que alcanza desde grandes industrias hasta el comercio informal. Los beneficios económicos llegan prácticamente a todos los sectores de la sociedad, pues repercute directa e indirectamente en miles de personas que dependen de la venta de productos, ya sea para mitigar el calor o para contrarrestarlo. Juan José Abraham Dagger, presidente de la CONACO, manifiesta que ciertas industrias tienen significativa mejoría, como la del agua, la de los refrescos embotellados, de los aires acondicionados, tanto automotrices como residenciales, entre otras. Los clásicos de Disney llegan a los cines del siglo XXI. Durante los fines de semana de abril, la sala 3 de los cines siglo XXI ofrecerá un precio especial para que las familias puedan disfrutar de clásicos de Disney. Esta alternativa, que busca favorecer a la población de escasos recursos, se enmarca dentro de la visión del director general de Cultura, Dafne López Martínez, de accesar y acercar las maravillas naturales, arqueológicas y culturales a todos los yucatecos. La UADI y la Universidad China fomentan intercambio académico. Durante una reunión de trabajo con directivos de la Universidad Autónoma de Yucatán, el vicepresidente de la Universidad Nacional del Estado de China afirmó que ya se realizan los análisis correspondientes para potenciar las áreas y programas de intercambio entre ambas instituciones. La SNU, la ECNO, escuela, bueno, es ella misma, la ECNU, fundada en 1951, tiene una matrícula de 32.000 estudiantes y una planta de 1.700 académicos. Entre sus programas educativos están las áreas del conocimiento abordadas, que son ciencias, artes liberales, gestión, ingeniería, leyes, educación, filosofía, historia y economía. El pepino de mar.
Pepino de Mar domina foro sobre pesca en Yucatán. Yucatán será sede del primer foro regional en materia de pesca, que tendrá como uno de los temas principales la captura del pepino de mar y que será organizado por la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Próspero Ibarra Otero, dijo ayer en Mérida que los principales actores durante el encuentro programado para el jueves 19 de mayo serán los pescadores, los acuacultores y asimismo participarán los diputados federales de la citada comisión y diversas dependencias. Y estas son, queridísimos amigos, las locales. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por los asuntos nacionales. Le comento que el impacto económico de la violencia en México ascendió en 2015 a 2.12 billones de pesos, según revela el Índice de Paz 2016. El documento detalla que esta cifra representa el 13% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. El estudio reporta que en nuestro país la mayor parte del gasto en seguridad se destina a la compra de patrullas y contratación de policías. El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del territorio nacional entre el 9 y el 15 de abril. En ese lapso, el mandatario realizará visitas de Estado a Alemania y Dinamarca con el fin de consolidar la relación estratégica con ambos países. Además, detalla que se buscará obtener más beneficios en los niveles político, comercial y de inversiones. El FBI incluyó a la mexicana Brenda Berenice Delgado Reinaga en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Escucha. Esta mujer es acusada de orquestar el asesinato a sueldo de otra fémina que estaba saliendo con su exnovio. Esto sucedió en Dallas, Texas. La agencia estadounidense ofrece una recompensa de $100,000 a quien proporcione datos que ayude a la ubicación y captura de esta mujer de nombre Brenda Delgado. Pero cuidado, es de armas tomar. En otro tema, a través de una colección de imágenes 360 y tecnología de realidad virtual, Google ofrecerá una novedosa forma de llegar a los estudiantes y maestros de todo el mundo, incluyendo México. Se trata de un programa que ha llamado Expeditions, en el que la compañía pretende ilustrar e informar a través de materiales virtuales, como viajes al fondo del mar o visitas a Marte, y lograr clases que cobren vida. Jennifer Holland, Program Manager de Google for Education, platicó con Expansión sobre este proyecto. Dijo que aunque esta aplicación se encuentra en una fase beta, este año podría ser entregada y descargada ya en algunos países, incluido México. Finalmente, la Secretaría de Salud Federal anuncia que expedirá los permisos para importar sustancias derivadas de la marihuana que se pueden utilizar con fines terapéuticos o medicinales, por lo que los interesados en medicamentos con base en cannabis o THC ya no van a necesitar presentar un amparo como ocurrió en el caso de la niña Grace. El secretario de Salud, José Narro, explicó que hasta ayer se habían otorgado 29 permisos para la importación de medicamentos que contienen cannabis o THC, muchos de los cuales se entregaron después de que los afectados tramitaron juicios de amparo que se resolvieron. Sin embargo, a partir de ahora no será necesario presentar el amparo, ya que la solicitud se podrá presentar de forma directa ante la COFEPRIS para que dicho organismo las autorice cuando sea necesario y justificado. Este anuncio se hizo durante la clausura del quinto foro nacional sobre la marihuana que organizó la Secretaría de Gobernación. Pues bien, estos son los temas, son los asuntos que en este momento están circulando en las redes y que el radar alternativo ha captado. Bueno, pues yo oigo un insistente tic-tic-tic-tic-tic producto del ágil dedo índice de don David Heredia, que está punteando ahí en la tablet, escribiendo. Está usted comunicándose con el paraíso, con el FBI, con la Interpol. ¿Estás viendo, Sarajevo? Ah, claro. Estoy viendo aquí a través de la bola de cristal que se llama iPad. Ajá. ¿Qué ves? Lo que mi amigo el pitonizo de Tetis. Ah, ese es un hombre sabio. Sabio.
me mandó hace apenas unos cuantos instantes. ¿Qué dice? Y estaba yo platicando con él y me dice lo siguiente, porque aquí también no hay nada que esconder, no somos bodega. Para nada. No hay nada que se quede allá arrumbado, ¿no? El radar alternativo de hoy jueves 7 de abril del presente año, lo he titulado, se ha titulado, porque me lo ha mandado así como es, increchendo. Para que suene así. Mi palabra favorita. Sí. Que suene elegante. Ya se la oí aquí varias veces a Barbarita. Como ofrecimos con anterioridad, dice, el listado que el pitonizo de Tetis nos diera a conocer con los nombres de hombres y mujeres que aparecen en su moderna bola de cristal, ahora convertida en un celular, un iPhone o un iPad. La mentada lista va increciendo, por eso el título. Aumenta a petición de partes y también por menciones de varios actores políticos, empresariales, comerciantes, amas de casa, etc. que ven el panorama y no quieren sustraerse del medio ambiente imperante. Ya sabe usted, mucha gente anda por allá pregonando de que yo quiero ser gobernador, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Así las cosas, ahora les traemos solo para sus ojos, ustedes que nos están viendo a través de estas lentes, a los que en su momento pudieran ocupar un lugar en la futura vendimia electoral a realizarse en el 2018. Advertimos de que ya dimos una lista anteriormente, no una, dos listas ya dimos, no, una presidencial y la otra que fue también del orden de gobernadores y de local. Todas estas cosas, ¿sí? Cuando se realicen los comicios en el 2018, tanto en la República como en el Estado, y sin más preámbulo, va de nuez esa lista. Por de pronto ahora, los tricolores, después entraremos a los otros partidos políticos. Víctor Chitrujeque, actual delegado de la Coret, ticuleño y exalcalde, exdiputado local y motor y mejor motociclista apasionado, también le gusta la charrería. Gabriela Santinelli Recio, mujer de Polendas, quien ha ocupado diferentes cargos públicos, incluso a nivel nacional, como legisladora local y en la fiscalía. Su capacidad de respuesta está garantizada, de mucha empatía ciudadana. Le siguen con paso ágil, escuche usted, un grillo como lo es José Vaqueiro Pacheco, quien jura y perjura que mantendrá sus manos limpias y caminar el distrito que le toque, no importa si es de riego. Una mujer con probada actividad cercana a los hombres del campo, él lo es, de las mujeres autóctonas y del ciudadano de las clases bajas, lo es Elizabeth Gamboa Solís, quien realizó una encomiable labor en Indemaya. Ahora es diputada. Ahora como diputada local, legislando con sus comisiones que le tocó en el Congreso del Estado. También aparece el nombre de Héctor Billy Fernández Zapata, sustituto del líder del Frente Único de Trabajadores del Volante, Nerio Torres Ortiz, quien lo consideró en su momento su hombre de mayor confianza y le cedió los bártulos. Billy está lidiando con la modernidad frente al Uber, ya lo saben ustedes, han estado siguiendo los pasos a toda esta modernidad que está dando, sobre todo en el transporte público, y pues ahora con la llegada del Uber y también de otros sistemas, él ha creado un software que es el de Mi Taxi, y Billy pues está lidiando con eso. Luego está un chapatín, Fernando Coronado Herrera, más bien no es Herrera, es Coronado Tamayo, perdón. Él es una persona que está muy movida, sobre todo en el sector turismo, donde se desempeña como vocero de la CEFOTUR. Fernando, pues realmente es un buen amigo, lo conocemos, por alguna razón
También los turisteros lo han estado mencionando muy insistentemente para tener tal vez una regiduría o algún cargo de esos. Otra mujer muy apasionada con lo que hace y que de gran capacidad de respuesta, como dijimos anteriormente, lo es Miriam Jure Sejim. Ella está viendo la cuestión de los derechos humanos. Es una de las comisionadas para la cuestión de los derechos humanos. Consejera. Miriam, de tiempo atrás, de la época de José López Portillo, actuó como secretaria particular del presidente de la República. Y hoy se desempeña aquí, incluso ha estado en el gobierno del Distrito Federal, últimamente con Mancera, estuvo en la Procuraduría del Distrito Federal. Cuando sale Mancera de allá, es cuando ella se viene para acá. Raúl Asís Monforte González, un joven profesionista, que estuvo a punto de ser el presidente de la CEMIC, recientemente se cambió la directiva, y bueno, ya le habían ofrecido un puesto allá, o sea, el cargo de presidente de la CEMIC local, pero ahora se ha reservado y pretende también actuar dentro de la política del Estado. Miguel Rubio Saldívar, otro joven ya, es una persona ya adulta, un poco retirado del ambiente. ¿Es de tu generación? Sí, pero todos decimos que somos jóvenes, ¿no? Claro. Nadie es viejo en esta vida. Viejo los cerros y todavía reverdecen. Pues ahí está. Miguel Rubio Saldívar se desempeña actualmente cuidando sus vaquitas, sus conejitos y sus gallinitas en un rancho cercano aquí de Concal, pero tiene sus aspiraciones. Él quiere ser diputado, si se la dan del Estado o de la Federación o donde sea. Y además, en dos sexenios seguidos, Miguel Rubio Saldívar estuvo muy movido con la cuestión del trabajo. Sí, el servicio del empleo. Malena Peón de Rodríguez, ella es una artista del pincel, o sea, es ¿cómo le dicen a los que pintan? Artista plástico. Malena también ha estado moviéndose por todos lados. Actualmente está en una olimpiada cultural en Cracovia, algo así por el estilo, pero es maestra de las artes plásticas y está metida en ello. Roberto Abraham Mafut, un empresario, también joven empresario de la familia de los Abraham, y él está más bien relacionado hacia la cuestión de la cultura. Tiene una fundación incluso, la Fundación Cultural Yucatán, que es la que él preside, pero ha estado en diferentes actividades. Incluso renunció recientemente a ser cónsul general del Líbano, en la península de Yucatán. Quiere dedicarse exclusivamente a dos cosas: al arte que tiene de la música, él es un pianista destacado, y y metido también en cómo hacer algo dentro de la actividad política. Gabriela Cejudo Valencia. Gabriela Cejudo fue casada y ahora viuda de Nicolás Shakur. Cabeza del Grupo Nixa. Es cuando ya muere Nico, ella se hace cargo del Grupo Nixa y tiene franquicias y es muy apreciada dentro del ramo empresarial. Es muy movida y además tiene también el altruismo dentro de sus actividades. Yo creo que Gabriela bien puede ser o diputada o hasta regidora o diputada, o según lo que le depare, pero ella ha alzado el dedito y dice: aquí estoy. Hasta aquí la lista, y esto lo dejo sobre la mesa. ¿Y no levantes la mano? No, yo soy el que hago las anotaciones. Porque aquí veo que hay tres que ya la levantaron. Ah. Oye, por cierto, ya el radar lo encendí sin querer mientras ustedes llegaban y capté por ahí que mañana pudiera darse una noticia en el Infonavit, en el sentido de que
haya un nuevo delegado. Hay ahorita uno que está de sustituto. Interino, algo así. Interino. Me dicen que las siglas del prácticamente ungido son MB. Anótalas y luego vemos si coincidieron. MB. MB. Y MBC, sí. Si quieres ser más puntual. No puede M ser, puede ser Miguel. Porque del plato a la boca se cae la sopa. Pero ya le mandé un mensaje diciéndole que ahora sí me puede poner casa. Bueno, vamos viendo a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Bueno, si te pueden poner casa, es importante que le pongan a las casas, que piensen en las mujeres, por favor, que agreguen el lavadero. Qué bueno. Oye, qué pues bueno. Sí, si va a poner casa, que sea con jaula, alpiste y pajarito de una vez. Empresarios, a las casas de Infonavit que le pongan un lavadero. Porque luego no cabe ahí la lavadora o la lavadera. Es que tienes que tener en cuenta. A ver, quiero que nos expliques por qué te escondiste en el baño del avión. Ah, eso es interesante. Se nos acaba el tiempo, queridos amigos. No, todavía hay un ratito. Yo no me escondí. Llegamos tarde, Fernando. Llegamos tarde, tengo que reconocerlo. 10 minutos después de las 3, estuvimos casi una hora buscando a esta mujer. No sé, se nos desapareció. Bueno, yo quería visitar a mi país. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto yo tiempo quería hace que irme? No. ¿Cuánto tiempo hace que no estás? Bueno, ¿esta es la entrevista a Bárbara o cómo está? Pues ¿usted ya, Bárbara? Ya dio un giro el programa. Ahora te mueres. Lo que pasa es que si yo digo cuánto tiempo, me van a decir por qué. Y si yo digo el por qué, entonces ya se le va a cambiar por completo el giro al programa. Entonces sí. Pero vamos a dedicar un sin embargo, el punto de los lavaderos. Un programa especial. No, hijo, no, nada que ver. Aunque sí, si se resuelven las cosas y si no, peor. Bueno, los lavaderos, ¿por qué? Porque las casas que se le dan a estas personas del Infonavit, muchas parejas están empezando, mucha gente se está divorciando, empezando de cero, y no todo el mundo tiene una lavadora de estas que todo lo hacen. Entonces, mucha gente tiene que tallar la ropita de sus hijos, las cositas que se tallan, o tienen una lavadora que lava, pero tienes que sacar y enjuagar. Entonces, es buena la idea. Oye, ¿y no será que Manuel es el nombre del futuro presidente, no, presidente, delegado de pues ve y juega con él? Manuel, es Manuel. Y juega, pero él juega con las válvulas del agua potable y toda la cosa. Pregúntale al pitonizo de ti. De eso estoy hablando. Ah, bueno. Pues entonces, la lista está interesante. Veo que tienes un catálogo surtido porque hay de todo. Lo mismo varones que mujeres, empresarios, gente dedicada a la política, al altruismo, al arte. Apasionados del arte. Y está bien, es la representación plural de la sociedad. ¿Qué dices de Vaqueiro? Ahorita le llamo y le pregunto dónde va. Pero sin lugar a dudas es un hombre entusiasta que vive la política. De hecho, es difícil conversar con él de otro tema, y que pues siempre está presto a servir y a colaborar. Así es, ¿sabes cómo le decimos Bob Esponja? ¿Por qué? Porque recoge por todos lados, como le decimos. Ah, conoce el árbol genealógico del medio de Yucatán, eso es peligroso. Bueno, pues así las cosas, todos tienen sus derechos a aspirar, nosotros el derecho de escoger en este catálogo que hoy nos has presentado. Y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo. Mira, me llama mucho la atención el hecho de que una mujer como Gabriela Cejudo, me llevo mucho con su hermano Nacho, y con ella en particular, desde hace mucho tiempo, y Gabriela, yo creo que va a ser un buen papel si se decide y si realmente la prohíjan para que llegue a alguna posición. Porque ella no necesita un peso de nada. Ah, efectivamente. Su situación económica su situación está resuelta. Su situación económica está totalmente resuelta. Es altruista en ese aspecto. Es donataria de muchas cosas. Yo la conozco perfectamente. Sé cómo es. Cuida a sus hijas, sus tres niñas. Dos ya se casaron, me imagino. Bueno, pues de aquí nos vamos a comer una rica hamburguesa. Del burger. Ahí nos vamos. Muy bien, pues ya más en la seña de que hay que despedir el programa, estaremos muy pendientes, sobre todo usted, que bien merece estar informado. Para eso está La Opinión de Yucatán.
Gracias, Bárbara. Gracias, David. Y dispensa la tardanza, su líder.